La cámara en función. Vaya por diante, en primer lugar, que nuestro Grupo Parlamentario de Alternativa de la Esquerra hemos votado inequívocamente a prol de la toma en consideración de esta iniciativa legislativa do BNG. Consta en la cámara que nos hemos registrado también una iniciativa que va referida a la misma temática, que ofixemos mucho más tarde, ainda está registrado día 10 de este mismo mes, porque queríamos simplemente que constase, como se explicara eu, los medios incluso de comunicación o de incomunicación, depende de los casos, que queríamos que constase que teníamos también capacidad de hacer iniciativas. Naturalmente, esta no tiene las eivas que resultó que tiña no plano puramente mecánico o a referida a las consultas populares. Por eso esta no la retiramos, como retiré como portavoz de registro, e pedín excusas por escrito a grupo do BNG por ese erro. Ainda que también es cierto que a versión que se dera mediáticamente no era exactamente neutral, porque en primer lugar el texto sobre la iniciativa sobre las consultas estaba inspirado en la ley catalana, con la ley muy progresista, de la misma manera que estaba inspirado el propio texto anteriormente presentado, precedente do BNG. Y aparte de eso, también había dos títulos que no estaban en ninguno de los textos anteriores, pero las cosas hay que hacerlas como es debido, ¿verdad? Y si un predica a ética y honestidad y que cuando se cometen errores hay que reconocerlos, pues nos hacemos eso, ¿eh? Y de la misma manera también ahora, pues no íbamos a entrar en regueifas de si quien llegó antes a hacer esta propuesta legislativa, por lo tanto, ímola a apoyar rotundamente. Es cierto que esto, además, hay coincidencias entre el texto de BNG y el texto nuestro. Por ejemplo, coincide exactamente no de baixar el número de asignaturas requeridas, ainda que también es cierto que en la actual ley galega es de las más bajas que hay en el Estado, ¿no? Eso, 15.000 no es precisamente una de las cifras más altas, sino lo contrario, pero todo lo que se sea rebaixar, tal como están las cosas, siempre que no se sea una rebaixa, ¿cómo se llama eso? Temeraria, como en los concursos de obras públicas, pues entonces parece nos que favorece, ¿no?, la participación de las personas. También la asignatura electrónica, pero nosotros también, por ejemplo, pedimos un método electrónico para poder hacerse fedatario, que la ley estatal ya permite esto, la ley galega no está, esto en cambio no está ainda nada BNG. También nos pedimos o plazo que se dio un mes para dende que se acredita a recogida de asignaturas hasta inclusión en la orden del día, ¿no? Esto, bueno, eso que además modifica el artículo 123 de la Cámara, que no especifica ese plazo, por lo menos se introduce una especificación que no está en el regulamento de la Cámara. En tanto, no artículo 124 establece excepciones al 123 en las ILPs, y nos especificamos esto también en nuestra propuesta. Bueno, hay otras cosas que coinciden, hay alguna que no está, que está en la propuesta de BNG y que nos, en cambio, no tenemos, pero que nos parece muy bien, concretamente, o de reducir la edad para poder participar en las iniciativas legislativas populares a los 16 años, por argumentos que se fueron ditos aquí, en no voy a reiterar. Pero también hay algunas cosas que nos tenemos propuestas en nuestra iniciativa que no están en el BNG. Por ejemplo, eliminar la necesidad de presentar con texto de iniciativa legislativa popular eso que se llama exposición de razones que aconsellan la tramitación del EP por el grupo parlamentario, que decimos que no carece de sentido. Por una banda, eso ya para eso está el debate de toma en consideración, y por otra banda, normalmente un texto legislativo lee una exposición de motivos, y exposición de motivos supongo que equivale a exposición de razones por las que se fai. Simplemente lo que fai eso es retardar y complicar el proceso de tramitación. También modificamos el artículo 10 para que se puedan subsanar errores en asignaturas si estas no acaban o total necesario, pero sí un 80%, estableciendo un nuevo plazo de 2 meses para recoger las que faltan, en vez de que quede invalidado y ya se cobre el principio. Pero a más importante, que nos
plantexamos é que, en cambio, non está na do BNG e non é unha insuficiencia, simplemente estou facendo aportes, non? Complementarios, é que nos modificamos o artigo 12 no sentido de que a comisión promotora non só teña, como xa ten, a posibilidad de intervir no pleno, que é lógico, non? Sino que tamén pedimos que poidan participar dúas persoas da comisión promotora na fase de ponencia e da comisión con voz, pero naturalmente sen voto, pero porque ese espazo está vetado á participación pública, pero sí existen comisións onde pode existir participación popular, e precisamente dese xeito pois se facilitaría na que non se limitase a participación cidadán e a conexión coa Cámara de Representantes ao mero instante da debate de toma en consideración, senón que pudiesen participar no proceso seguinte, aínda que naturalmente sin por eso suplantaren nin equipararense a condición de representación tantos electos. Pero dito todo isto, eu quero dicir o que me parece máis importante, e máxime nas circunstancias de todo tipo nas que estamos. E a seguinte, nos imos, ademais, votar a prol da toma en consideración, porque nos procuramos como pauto de conduta ética e política a cooperación frente á competición. Eu levo moitos anos da miña vida reiterando en todas as partes onde me movo, onde desenvolvo a miña relación sociais, dende as familiares hasta as sociais, hasta as que son xa de carácter de función política, que os dous principios antitéticos que inspiran, que definen a pauta de funcionamento e comportamento e de conduta dos individuos que compoñemos a sociedade, entre unha sociedade socialista e unha sociedade capitalista, e que a sociedade capitalista, como se repite insistentemente, basease na competición. Falamos sempre de competitividade, verdad? Na competición. A sociedade socialista, o ideario e a utopía, para iso nos movemos, porque xa o decía Eduardo Galeano, a utopía sempre se move para adiante, pero que nos fai movernos, non? Se non temos en conta a utopía, entón somos simplemente unha especie de formigas guerreras, ou como se chaman, militares ou soldados. É a cooperación, o principio da cooperación. O principio da cooperación non impide a emulación, que é un móvil para mellorar, pero sí a competición. Cando comenzamos a competir entre nós, en vez de loitar contra poderes absolutamente despóticos que están reconducindo a cidadanes a seres súditos ou servos ou mesmo esclavos, estamos faltando o máis fundamental, que ten que ser un demócrata, simplemente un demócrata. Eu sou socialista, pero sou un convencido de que só hai unha auténtica democracia, que é si unha democracia socialista, democrática, claro. Por lo tanto, nos, dende que chegamos a esta Cámara, dedicamos a intentar que houvese cooperación entre todos os grupos da oposición. Nunca competimos. E, por lo tanto, seguiremos con esa mesma pauta. Non imos disputarnos, por eso que se decía, con esas consideracións, no fondo, tan racistas, no seu contido, respecto da cultura paisana deste país, que se pegan disparos de escopeta de caza por un marco dunha leira, cando que se pegan os disparos de escopeta, polo menos virtuais, por os marcos das súas leiras, son as forzas políticas que se pelexan entre elas en vez de cooperar frente ao inimigo común. Esa é a nosa posición. Sí, e que pase dentro das propias forzas políticas, da miña propia forza política tamén o denuncio. Non crean que me creo que hai un mundo fora que é todo negro e que hai un mundo dentro que é ideal. Sei moi ben en que país vivo, en que sociedade, e por eso estou a defender o que estou defendendo, e por eso hoxe falo nos términos que falo. Eu, dende que cheguei a esta Cámara o primeiro día, aplaudín a primeira intervención do grupo do BNG, e non é precisamente idílica a miña historia biográfica dentro do BNG, pero o povo está por diante das nosas biografías, das nosas historias. Se convertimos a vida nunha loita polo poder, sabemos cal é o resultado,
Shakespeare escribiu, non? Shakespeare escribiu casi todo. A historia do poder é a crónica do crime, nada máis.